viuda pobre y echó dos moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este año litúrgico nos ha asistido en la lectura del Evangelio San Marcos. Y ya estamos próximos a terminar el año litúrgico. Estamos en la semana 32 del tiempo ordinario. Y el Señor nos ha pedido desde el principio hacer camino con Él. Él ha llegado a Jerusalén. Durante todo este año litúrgico hemos hecho camino con Jesús. Y el que hace camino con Jesús ha vivido la fe desde la autenticidad. Ahí nos tiene que traer el camino de este año, a la autenticidad de nuestra vida. El Señor dice hoy: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje, que les haga reverencias en las plazas, buscan asientos de honor, los primeros puestos en banquetes, devoran los bienes de las viudas, aparentan hacer largas oraciones. El camino de la conversión es el camino de la autenticidad. El Evangelio de hace 8 días nos decía: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deja llegar al Señor, permítele a Él obrar en tu existencia para que tu vida sea auténtica. El Señor conoce el corazón de cada uno y conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones y más aún, cómo procedemos en el creer en nuestro amor a Él. Por eso que durante todo este año que hemos caminado y que seguimos caminando en nuestra autenticidad de vida, no vivir una fe de apariencias. No somos creyentes que solo escuchan pasivamente un mensaje y no pasa al corazón. Esto es lo primero. Autenticidad de vida, que es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, transparente, también nos lleve a actuar como auténticos creyentes, convencidos del actuar cristiano, donde se traduce la fe en una vida que da acciones desde el Evangelio, la conversión que nos lleva a la verdadera caridad, a la palabra dada que se hace expresión de corresponder a lo que creemos y lo que vivimos. Segundo, el Evangelio tiene también
un testimonio de una viuda. Jesús ve lo que acontece en el cepillo del templo, en la alcancía, cómo echan el dinero. Jesús dice, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Y se detiene en esto, en el todo para vivir, que es capaz de entregarlo todo. Y entonces hacemos referencia a la primera lectura, hay sequía, hay una situación extrema para una viuda en Sarepta, como para toda la población, pero llega Elías a esta viuda y le dice, tráeme un poco de agua en el jarro. Tráeme un trozo de pan. Y ella le dice, vive el Señor tu Dios, no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo palos para el fuego. Prepararé pan para mi hijo y para mí, lo comeremos y luego moriremos. Elías le dice, no temas, haz como te he dicho. Y esa mujer hace como Elías le ha dicho. Confianza en el Señor. Hemos vivido y estamos finalizando en 2 semanas más el año litúrgico. Lo segundo, ¿cómo hemos vivido la confianza en el Señor durante todo este año que el Señor en la liturgia nos ha venido acompañando con su palabra? Una confianza tal que somos capaces de dar primero lugar a la palabra del Señor para nuestra vida. Haciendo eco al salmo, al Dios que se mantiene fiel. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos. El Señor abre los ojos al cielo, endereza a los que ya se doblan. Nuestra confianza en Dios, tus proyectos, tu vida de familia, tu vida personal, tu existencia, es una existencia que espera y confía y ama la voluntad del Padre. Aún en situaciones extremas, como la que pasa esta viuda en Sarepta, esperas en Dios, sabes orar confiadamente. Por eso hay que descubrir cómo termina el libro de los Reyes. La orza de harina no se vaciará, la cruza de aceite no se agotará hasta que el día en que el Señor conceda la lluvia sobre esta tierra.
Y volvamos a la viuda del templo que Jesús enseña como testimonio. Se acercó una viuda pobre, echó dos moneditas. En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de la ofrenda más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. La generosidad. ¿Cómo ha crecido nuestra generosidad en el dar? Porque entonces el Señor mira cómo el corazón se abre en el todo y se cierra en lo que le sobra, en la mezquindad. Todo y tu vida de matrimonio ha invertido todo para una realización conyugal en medio del perdón, de la calma, de la sobriedad de la vida, para fortalecer la vida de pareja, de matrimonio. ¿Has invertido todo o has dado un poco, una parte? Tu vida de familia está el todo para ser hermano, donde acompaño las situaciones difíciles, donde mi palabra se hace apoyo y fuerza para mi hermano. Ese todo que se traduce también en mi calidad de hijo, que soy capaz de responder con generosidad siendo hijo, que acompaño a unos padres que también lo han dado todo. Revisar ese todo de casa para vivir. Se necesita darlo todo para vivir. ¿Cómo está mi capacidad de relación con los demás cuando se pide una verdadera amistad? Una amistad que acompaña las situaciones más duras y difíciles de los otros. ¿Cómo está también mi actuar en la vida de la iglesia cuando el Señor me pide y me pide un apostolado íntegro y total y verdadero, más aún cuando aún en la situación difícil de la vida yo al Señor no le niego mi oración desde la situación de salud? Pidámosle al Señor seguir creciendo en este año que avanza hacia la fiesta de Cristo Rey, a quien yo le amo con todo el corazón, con toda el alma, pero también mi vida sigue avanzando en autenticidad. La vida nuestra sigue caminando en confianza en Dios y en generosidad. Que María, nuestra Madre, Nuestra Señora de los Remedios, ella que
ha dicho su sí de confianza en Dios. Hágase en mí según tu palabra, y que se ha desbordado en generosidad, también nos acompaña a nosotros a tener una vida de estilo creyente. Autenticidad, confianza y generosidad.